Ya. Hola amigos, estamos en un nuevo video más, aquí está Michael. Bien, sean bienvenidos amigos en un video más. Bueno, perdón por el vestuario de cargo, pero eso es lo de menos. Lo importante es que estamos acá. Vamos a ir directo al grano, ¿verdad? Don Roberto, ¿cómo está? Recuperación. Bastante mejor. Ah, qué bueno. Sí, lo que me molesta a mí es el mal de orín, el carro, así que está. Ah, sí, pero es por el suero. Sí. Es por eso. Ah. Es lo que más me molesta. ¿Sí? No, pues, ya. Le digo, otro dolor no me molesta. No. No. Oye, ya, qué bien, que ya se está mejorando. Sí. Y era de que unas personas se comunicaron conmigo. Sí. Pues, como vieron, pues su situación y todo eso, lo que se estaba pasando, etcétera, ¿verdad? Y pues me dijeron pues que le hiciera entrega de un dinero. Sí, me voy a pasar, lo traí aquí en la bolsa porque no se me caerá. Ahí está. Ah. Sí, ese como son varios. Vamos a contar. Sí, no, pero lo importante es que ya se está recuperando don Roberto. Sí. Entonces, con todo esto. ¿Cómo se ha sentido en estos días? Yo creo que ya lleva 2 días. ¿Te dieron de alta o...? Pues sí, ya le digo. Aquí la molestia es de eso, la orinar cada ratito. Bien, en este caso, Roberto, fueron 3 personas. Bueno, sí fueron 3 personas que se comunicaron conmigo, ¿verdad? La primera, pues es... solo digo que se mencionara como Cecilia. Mandó lo que es la cantidad de 500 quetzales, ¿verdad? ¿Cuántas personas? Te voy a hacer la entrega de los primeros 500. 1, 2, 3, 4 y 5. Iban 500. La otra persona también mandó lo que son 500 quetzales. Se dijo que se mencionara Luis y Fabiola, ¿verdad? Te voy a hacer la entrega de los otros 500 quetzales. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a mencionar a la tercera persona que pues dijo que se mencionara como María, ¿verdad? Sí. María Betanilla de Boston. Ella mandó la cantidad de 780 quetzales. Le voy a hacer la entrega. 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 700, y acá hay 80 quetzales, ¿verdad? Ahí está, esas fueron las 3 personas que pues mandaron ayuda para usted, ¿verdad? Algo pues si quiere agregarle pues para esas 3 personas en general, ¿verdad? Sí, yo lo que quiero es agradecer grandemente, ¿no? Porque eso es lo único que yo puedo hacer, ¿verdad? Agradecerles porque no tengo más ni palabras tengo para agradecerles, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga a esas personas, ¿verdad? Que Dios les dé salud, les dé vida, ya que por esta buena voluntad que tienen con uno pues, ¿verdad? Que pues ellos tal vez no me conozco, o yo no puedo los conozco, ¿verdad? Pero, sí, pero Dios sí los conoce y ella los va a bendecir. Correcto. Sí. Él es el que no se queda con nada. Dios es el que dice que aunque sea un vasito de agua, que uno le regalo y tiene recompensa, ¿verdad? Entonces, correcto, no se queda con nada, es cierto. Sí. Entonces, muy agradecido a esas personas, ¿verdad? Sí, eso sí. Yo le,
les agradezco grandemente, ya que me han mandado eso, pues que tanta falta también me hace, porque todavía tenemos que gastar, ¿verdad? Todavía hay mucho tiempo, sí. La deuda es lo que queda nada más. Pues ¿verdad? Sí, eso es lo que queda. ¿Sí? A veces cuesta realmente, ¿verdad? Cuesta, sí. ¿Verdad? Cuando uno ya no, pero lo importante acá es de que pues Dios ya lo ha curado, ¿verdad? Y gracias a las personas que pues, realmente lo han estado apoyando, sí. ¿Verdad? Hasta el momento, sí. Pues Dios pues, no lo ha dejado solo, ¿verdad? Sí, ya he mejorado bastante, ¿verdad? Eso es lo importante. Gracias a Dios pues, y a las personas, ¿verdad? Sí. Y ustedes que también hacen lo posible de movilizarse en este movimiento, ¿va? En este, sí, pues no, este para asunto. Nosotros pues, es un gusto pues, poder entregar las ayudas a diferentes personas, tanto sí. Como usted como pues, a diferentes personas que pues, lo necesitan, ¿verdad? Porque todos pasan situaciones, necesidades diferentes en este sí, caso, ¿verdad? Es cierto. Eso sí es muy cierto, pero bueno, Roberto, lo importante es de que pues, usted ya está en reposo, en recuperación, pues en su casa, dijo, en casa más que todo. Eso pues, gracias a Dios, y igual gracias a esas personas que pues han estado apoyando pues a don Roberto, tanto pues como en este canal y pues como en el otro, ¿verdad? Realmente pues ha venido a entregar la ayuda pues a como ellos lo han pedido, ¿verdad? Pues realmente se les agradece mucho acá pues. Lo importante es el apoyo, no importa de dónde venga o de quién venga, lo importante pues, es la voluntad de querer apoyar pues, a don Roberto, ¿verdad? Que eso pues, es muy, muy valioso y pues eso Dios se lo recompensará, como dijo él, pues Dios no se queda con nada, ¿verdad, don Roberto? Sí, así es. Sí, así es. A Dios no se le pasa nada. No puede ser un vaso de agua y todito, ¿verdad? Así es. Sí, ¿no? Pues, está bien, muchísimas gracias a esas tres personas. Bueno, sí fueron cuatro porque está Luis y Fabiola, y Cecilia y María Betania de Boston. Muchísimas gracias a esas personas que pues han hecho posible pues eso, ¿verdad? Gracias por confiar en mi persona, la verdad, por mandar el dinero conmigo y pues yo podérselo entregar a don Roberto, ¿verdad? Ya que pues se ha hecho pues la entrega como ellos han querido, realmente pues Dios se lo pague, ¿verdad? Y se lo multiplique pues a ustedes por esta gran bendición que pues le han hecho llegar pues a don Roberto en este caso, ¿verdad? Pues como pueden observar, pues gracias a Dios ya todo pues ha estado saliendo bien, todo ha estado saliendo bien, ya él pues está en recuperación, pues ya pues a tomarse pues las medicinas a como se los recetaron, ¿verdad, don Roberto? Sí. Que eso es lo importante también, ¿verdad? Porque eso es parte del proceso para que usted pueda recuperarse, ¿verdad? Así es. Sí, así es. ¿Algunas palabras, Kevin, que quieras agregar ahí? Hombre, muchísimas gracias a esas personas, ¿vale? Que están apoyando aquí a mi papá. La verdad que se les agradece bastante, de corazón, dijo, que, como digo, Kevin, a nosotros, con nosotros no tenemos también cómo pagar a esas personas, pero Dios las va a bendecir donde quiera que anden, en su trabajo, o algo así. Y la verdad que yo sí les agradezco bastante a, ¿cómo se llama? Luis y ¿quién? Y Fabiola. Luis y Fabiola, María y Cecilia. A esas tres personas, ¿va? Muchísimas gracias. A Cecilia y a Luis y Fabiola también. A Fabiola también. Sí, así es, pues igual, muchísimas gracias pues, ahí, por el apoyo, ¿verdad? Igual gracias por el apoyo que le han estado dando al canal, que es grande, ¿verdad? Gracias. Como quiera que no, porque tenemos que gastar con la comidita, mayormente que me está cuidando, pongamos. Sí, pues, así es. Me está cuidando a mí aquí. Y cualquier cosita que yo necesito. Ahí está aquel, sí. Cualquier cosa. No, sí, eso es lo bueno y es lo importante. Pues sí. Tus hijos pues lo apoyan en esta casa, ¿verdad? Tanto como que ahí pues sí, quieren, ¿verdad? En la mejor ocasión, ¿verdad? Así es. Sí, es cierto. Cuando usted más lo necesita, pues ellos están ahí siempre, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Como sí. Dicen, por ahí, ¿verdad? Es cierto. Uh-huh. Entonces,
Está bien, don Roberto, pues igual nosotros también no vamos a quitarle mucho el tiempo aquí a don Roberto, ¿verdad? Porque él merece descansar, ¿verdad? Pues por la recuperación que lleva, pues merece descansar y pues nosotros ya casi que vamos a pasar a retirarnos de acá. Muchísimas gracias, don Roberto. Bueno, primero gracias a Dios, ¿verdad? Luego pues a las personas que ven el canal. Y gracias, don Roberto, por recibirnos acá tan amablemente, pues, la visita. A ustedes también. No tenga pena, para nosotros pues es un gusto pues, y un placer tener acá. Y pues es parte del trabajo, ajá, diga. Como yo he presentado los guardo. Uh-huh. Cuando necesito algo, entonces. Ahí está, así es cierto, cualquier cosa, ¿verdad? Sí, así es. O algo que usted tenga ganas de tener. Sí. Pero así como ahorita con la. Bueno, no sé. ¿Qué tipo de comida se puede comer o qué no? ¿Le dejaron dieta? Eso pues me imagino que el doctor ya le había dicho. Sí, le dijo a la Kelly. A la Kelly, ya sí, ya. ¿Qué comida puede ingerir y qué no, verdad? Para la mejoría pues de su salud en este caso, ¿verdad? Sí. Bueno, lo importante acá es de que usted se vaya recuperando muy bien. Bueno, pues entonces así es, nuevamente muchísimas gracias a todos, gracias por la confianza y nosotros vamos a pasar a retirarnos, no le vamos a quitar más el tiempo a don Roberto y pues nada, verdad, sin más que decir, muchísimas gracias por todo y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.